¿Ah? Blanco, ¿cuánto está? ¿Un dólar tiene? Hola mis amigos, yo soy el Jota y este es mi vlog. Hoy vamos a tratar de hacer, amigos, la segunda parte de San Roque. Así que bienvenidos. Vamos a teletransportarnos hacia San Roque. Bueno, gente, estamos acá ya donde las papas queman. Esto es San Roque. Son aproximadamente las 5:30, cerca de las 6. Y vamos a ver con qué nos topamos, mis amigos. Para ello he traído también las gafitas, que es donde quiero grabar, donde no me van a ver. Así que nada, mis amigos, y pues qué me he traído de protección, ustedes dirán, ¿eh? Bueno, esto me traje de protección, amigos. Vamos a ver si está funcionando. A ver, esto es por si pasa algo que quiera hacer una defensa. ¿Ah? Ya, con esto, mis amigos, estamos listos para documentar este momento, amigos. Bienvenidos. A ver qué nos topamos por acá. Bueno, por ahí ya me quedaron viendo la cámara, amigos. Ya por ahí, no sé si se dieron cuenta, pero es un poco denso estar aquí, ¿no? Y eso que todavía no entramos a la Tigrera, así que bueno, vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá, mis amigos. Esto es San Roque, amigos, ¿eh? ¿Qué tal? No sé si se ve ahí. Aquí estamos, gente, gente, gente. Estamos aquí en San Roque, mis amigos. Este es el puente. Vamos a ver qué hay. La entradita, los buses. Bueno, la pescadería está cerrada por esa parte y esa zona de arriba. Que da un poquito de miedo, ¿eh? Bien, estamos caminando hacia lo que era el ex penal García Moreno. Ajá, hasta ahora no hay ninguna actividad. Vamos a ver esta zona. ¿Qué nomás tiene? Thank you.
estoy aquí, amigos, cerca del ex penal García Moreno, pero siempre hay esa sensación de que te están siguiendo, no sé, de que no sé, sentí la sensación, alguien me estaba siguiendo así, pero tuve que desviarme, no sé, siento esa sensación media rara, media tensa. Mis amigos, aquí en pleno San Roque, vamos a ver qué pasa por allá abajo. Bueno, por esta zona yo nunca he estado. Por este lado de acá no me he venido, solo he venido hasta. He estado hasta allá la pescadería, pero nunca he estado hasta acá, amigos. Esto es, no sé, estoy explorando las zonas más como apartadas. Wow, y hay gente. Allá están reunidos un grupo de chicos. Y no sé, no me parece que sea tan sano estar aquí. Vamos más hasta más acá, no sé, porque abajo hay un grupo de chicos reunidos. Y sí quedan mal espina, Vamos a ver por acá. Pero esos son los barrios. Los barrios así de Quito. A ver, si bajo hasta allá, vamos bajando por acá, porque por allá arriba no creo que haya nada, porque está todo deshabitado. Vamos a meternos por acá ahora. Y aquí cierran los locales temprano mismo, porque por el peligro que existe mismo de pronto ser asaltados. Miren, cerrado. Y hasta cierta hora creo que es legal andar aquí o oportuno. Sí, arriba están. Arriba están, me quedaron viendo. Me quedaron viendo focas. Y que estoy dando mucha lámpara, les he dado una vuelta a la manzana. No sé si se vio, pero ahí el sujeto de ahí sacó una bolsita de, me imagino que alguna sustancia prohibida, ¿verdad? Vamos a ver, por acá parece que vendiera a alguien algo. ¿Ah? Blanco. ¿Cuánto está? $1 tiene.
Bueno, no sé si escucharon, pero ahí la señora me estaba ofreciendo blanco, no sé, blanco. ¿Será? Bueno, por aquí es normal vender sustancias ilícitas. Ya ustedes vieron, te venden nomás como si estuvieran vendiendo cualquier cosa. Bien, mi gente, hasta aquí es lo que hemos podido fotodocumentar en la parte 2 de San Roque. Claro que sí, volveremos próximamente, pero con otro caso en otro barrio que también nos han comentado, Chilibulo, Calderón, también Solanda. Estén pendientes, mis amigos. Recuerden que si este video les gustó, pueden siempre darle un gran me gusta. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo material. Mis amigos, nos vemos hasta un próximo video.